Play. Porque Mauro ya lo va a decir. De color de rosa. Claro. Todos fuimos testigos y te acompañamos también con mucho cariño en la pérdida de tu segunda guagua, ese pequeñito que no, sí, que no llegó. Tomando en consideración, Maura, que es una realidad que a muchas mujeres, sí, a muchas, les ha pasado, ¿cómo se sale adelante? ¿Cómo se logra recuperar un poco la confianza en engendrar? Es difícil, es súper difícil, porque ese episodio en mi vida, yo creo, y siempre lo he dicho, ha sido uno de los episodios más feos, fuertes que me ha tocado vivir, con más pena que he tenido, porque estaba demasiado ilusionada, porque con el primero no tuve ningún problema, entonces uno piensa que en el segundo tampoco te va a pasar nada, y al final son cosas que pasan y que a muchas mujeres les pasa también, de 5 a 3 les pasa. Entonces, pero uno se siente culpable, uno se hace preguntas, se cuestiona y se te pasan mil películas, pero se te desordena todo, se te organiza todo lo que tenía organizado. Entonces, claro, nosotros esperamos 3 meses, 3, 4 meses y quedé embarazada de Luciana y viví con miedo todo el embarazo. O sea, decía, chuta, si me vuelvo a pasar esta cuestión, te juro que no sé. O sea, no hubiese podido, ¿no? Pero claro, vivía como pensando, ves que iba a la ecografía, pucha, que su corazón late. Claro, que es lo más importante. Pero finalmente salió todo bien, gracias a Dios, es una niña sana, está súper bien. Pero claro, estos episodios que pasan en la vida, yo creo que te hacen aprender, te hacen madurar, te hacen pensar en otras, que también te pueden pasar cosas. Pero que han marcado, o sea, la pena se va, pero que ha muy marcado, esto me va a quedar marcado para siempre. Y la relación de pareja, porque muchas veces se habla de que una crisis así puede unir mucho a una pareja. Bueno, a veces cuando es primeriza puede ser mucho más conflictivo todavía, porque tú ya tenías a Marcito, pero para otras mujeres a lo mejor es el temor de a lo mejor no volver a engendrar. Claro. ¿Qué pasó con ustedes como pareja, como núcleo? ¿Los unió aún más? ¿Siempre estuvieron en una actitud de qué tipo? Nos unió mucho, estuvimos súper unidos en ese episodio, porque para nosotros los dos fue chocante, y sobre todo para mí, o sea, para una como mujer, que es la que lo lleva adentro, entonces para mí fue muy chocante, y con Mar nos apoyamos mucho en ese minuto, mucho, o sea, yo creo que nos unió más, o sea, no, aparte tenemos un hijo, entonces como que necesitábamos del uno del otro en ese minuto, sobre todo yo necesitaba mucho su apoyo, y así fue, o sea, por lo menos en mi caso nos unió harto, nos fortaleció como pareja. ¿Hubiese sido distinto si todo este proceso actual con Luciana lo hubiese vivido en el extranjero, el estar en Chile, sí, que él está en la Católica, le da como una energía o una sintonía distinta de estar apoyada por tu madre? Sí, totalmente, afecto, con la familia. De hecho, yo mi primer embarazo lo viví en Rusia, independiente que haya estado súper tranquila, porque fue un embarazo tranquilo en Rusia, estaba súper bien, pero de repente me daba como la nostalgia, y que de repente los guardias del edificio se ponían pesados, yo me ponía a llorar así como de rabia, pero porque están pesados, cállate. Son muy cuadrados. Claro, entonces uno embarazada, que está como la hormona revolucionada, que está sensible, y que hay un gallo del edificio y te derrete, ¿cachai? Entonces yo decía, no quiero más, así como que echaba de menos. Quiero volver a mi casa. Quiero estar en mi casa, quiero estar con mi gente, que me apoyen, que me acompañen. Pero eran episodios, o sea, yo, claro, este embarazo también lo viví acá en Chile, con toda la gente, el nacimiento de mi hija, ahora siempre lo he dicho, tengo el apoyo de mi mamá siempre, de mi suegra también, entonces es más fácil también, pues uno se aprovecha un poquito, de salir un poco, de salir con tu marido también, porque imagínate en Rusia, ¿a dónde? Pues, sí. Y cuando uno vive una pérdida de esa naturaleza, digamos, ¿qué es lo que a ti más sentido te hizo? ¿Qué fue lo que más te ayudó para superarlo? Un poco tomando en consideración que a lo mejor mujeres están viéndonos en la casa esta noche, han pasado por lo mismo, están viviendo un sufrimiento de la misma naturaleza. Sí, no, yo creo que el tiempo sana todo, porque uno tiene que vivir el luto, tiene que vivir esa pena, tiene que botar esa pena. O sea, yo estuve varios días y llorando, y lloraba mucho, de la nada, y escuchaba canciones, ¿no? Y estuve mal. Yo creo que el tiempo finalmente, y la compañía de la gente, que de repente te saquen una sonrisa de cualquier cosa, que se te olvide un poco el tema, también ayuda.
El tiempo finalmente hizo que de a poco se me fuera yendo esa pena y lograr entender por qué había pasado. Porque como te dije, también me sentí muy culpable. Y bueno, todas las mujeres se sienten culpables. Yo creo que aquí no hay... Después logré entender que nosotras no tenemos culpa, que no. Esto pasa. Y que es más común de lo que uno por piensa, supuesto. Que no se comenta mucho, pero que es una realidad que a muchas mujeres les pasa. Claro que sí. Bueno, en ese instante hubo alguien que estuvo a tu lado, que te apañó, que fue tu complemento. Es tu marido. Sí. Y él quiso dejarte un mensaje muy especial esta noche aquí en Mentiras Verdaderas. Hola, amor. Sé que estás en el programa en estos momentos. Como ves, no es un impedimento estar con los dos y poder mandarte un saludo y decirte que te amo mucho. Espero que estés disfrutando el programa y nada, decirte que te ves preciosa, te estaré viendo, te estoy viendo y nada, espero que lo sigas pasando bien y nos vemos después en la casa. Un besito. Con la huevo en brazo. Sí, un tremendo papá. Bueno, sí, pues me está viendo, le voy a mandar un beso también. Cuando me toque salir nos apoyamos ambos, o sea, para que ustedes vean que realmente un buen papá, o sea, estaba ahí con la... ¿Y cómo le ha llegado esto de tener a una princesa, a su Luciana? Le robó el corazón, sí, completo. Totalmente, sí, pues yo creo que a medida que va pasando el tiempo, como que cada vez más, ella los ve y es como cuando los ve y se le abren los ojos y se ríe y todo, es como... Ese amor de papá e hija es como el mismo de mamá e hijo, es como esa cuestión que un amor único. Pero él tiene detalles que realmente me hacen admirarlo aún más. Me contabas que día en la mañana llegaron a las 7 a Santiago de Perú, él se fue a Juan Pinto Durán a descansar, pero después fue al jardín infantil de Marcito con una sorpresa muy particular. Sí, sí, lo que pasa es que mi hijo lo extrañó mucho todo este tiempo, lo echaba mucho de menos. Y está recién entendiendo que el papá ahora está jugando por Chile, que los fines de semana juega por la Católica, está recién empezando a entender eso. Entonces todos los días, mamá, ¿cuándo va a llegar el papá? ¿Cuándo va a llegar el papá? ¿Cuándo? Y entonces ya era como, claro, hoy día llegaron a las 7, 8 de la mañana, se vinieron directo, Marc se fue a dormir a Pinto Durán un rato para descansar y yo le dije, duerme allá, porque si te venís para la casa no vas a dormir nada porque Marcito va a querer estar contigo, entonces duerme, llegó a almorzar y después lo fue a buscar al jardín. Oh. Y cuando lo va a buscar al jardín, le llevó el traje de la selección chiquitito para él, todo, la camiseta, short, que no tenía, ¿cachai? Y se lo llevó y estaba feliz, ya como que ahí pasaron toda la tarde juntos en el fondo, y ahí explicándole que, claro, que el papá ya llegó, que le trajo ese regalo y todo. ¡Qué va, men! Oye, eso. Guaguito, estábamos revisando las imágenes de Maura Rivera anoche. Estábamos revisando imágenes de Maura donde habla de esta pérdida que ella tuvo, sí, del dolor y de la culpa que a veces las mujeres achacan, pero sigamos escuchando a Maura Rivera anoche, Mentiras Verdaderas. Se ve que Marc es un hombre muy cariñoso, por lo menos por esas fotografías todas con besos, abrazos. Sí, nos gusta tomarnos fotos, la verdad. Pero sí, es cariñoso, es atento, es un buen hombre. Oh, un qué buen lindo. Hombre, sí. ¿Y él siempre ha sido igual? ¿Cómo te conquistó cuando se conocieron él? ¿Fue eso lo que más te llamó la atención? ¿De cómo me conquistó? Chuta, fue harto tiempo el que estuvo conquistándome. Según que se conocieron en el 2005, como que se toparon por primera vez en una discoteca. Sí, sí. Y luego como 4 años después, en el 2009, ya empiezan como a pinchar, ¿no? Sí, fue como un déjà vu, la verdad. El 2005 estaba en una discoteca, yo estaba en rojo, él me veía por la señal internacional en España y se acercó a saludarme. Yo estaba en la baranda sola. Y debo decir que en ese minuto yo estaba pololeando con otra persona y mi vista fue borrosa hacia Marc. Yo no lo miré porque yo estaba pololeando, ¿sí? Y ahí, bueno, fue como hola, sí, ya, chao, no boli, chao. Y no nos vimos más. Nunca más. Hasta cuando nos volvimos a conocer, ya de verdad nos conocimos ya bien. Ya vamos a retomar esa historia de amor porque hay capítulos que han ido armándose a lo largo del tiempo y han armado una familia, pero me imagino que ayer Chile ganó 4-3, estábamos todos acá dichosos también celebrando. Yo te preguntaba, bueno, el entretiempo, se chatean, ¿cómo es la cosa? ¿Conversan después de los partidos? ¿Cómo es la rutina después de un partido de la selección de las esposas de los futbolistas? A ver, siempre antes de los partidos, Marc siempre me escribe para decirme que ya se tiene que ir, que va a desconectar, que se tiene que empezar ya a concentrar en el partido. Yo le deseo suerte siempre, para que le haya bien y todo. Y después, ya obviamente después del partido, hasta que termina el partido, después de cierto rato, ahí recién volvemos a hablar.
Y ahí siempre hablamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Oye, felicidades, qué bueno, qué mal, qué perdieron, no sé. Siempre hay como una comunicación, antes y después. Pero me imagino que el tono voz cuando se triunfa de esa manera, sí, está sobrecogedora, es distinto, ¿no? Imagínate, pues sí, la selección que está hoy en día es excelente, excelentes jugadores. Ganaron contra Brasil, después contra Perú, que se veía muy difícil y lo ganaron igual. Entonces, imagínate la alegría que tienen ellos como jugadores, como seleccionados. Entonces, se transmite eso y nos traspasa a nosotros también como familia. Yo te vi ahí muy concentrada con tu celular ahí escribiendo y todo. Anoche, no sé si supiste, cuando Mentira Verdadera era trending topic también. ¿En serio? Ustedes también eran TT, Mark y Maura. ¿Por qué? La verdad es que mira, yo no... No hablo mucho por Twitter, no soy mucho del Twitter, soy más del Instagram. Y de repente me dice, oye, eres TT. Y veo, y claro, eran puras como chistes en doble sentido de la gente, que al final me lo tomo para la risa. O sea, ¿para qué me voy a amargar de repente? Porque al final amar, bueno, viene todo esto con el partido, obviamente. Y claro, eran tallas así como, no lo hizo en la cancha, pero en la casa. Claro, como tienen dos hijos, y es como una cuestión que al final, o sea, que yo leía y decía, ya. Es que el público es así. Tiene mucha imaginación, es increíble, es como con los memes, tienen demasiada imaginación. Pero nada, al final, sí, pues era, yo nada que ver, Tete, pues anoche era como nada que ver. Qué lindo igual, porque ¿tú te lo tomas como con sentido el humor o de repente, ah, qué lata, tanta exposición? Me cuesta estar como sobreexpuesta de repente en las redes, en Twitter, porque Twitter es una red social mucho más agresiva, más masiva, entonces de repente como que da cosa, por eso yo no me meto tanto con Twitter. Siento que Instagram es mucho más buena onda, se suben fotos, la gente comenta, se crea como un círculo buena onda, pero Twitter es como que da cosa de repente ser Tete, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, o por cosas buenas o porque se están burlando de algo, es como... No Oye, sé. Yo tenía como una duda, así, porque típico uno periodista ve a las mujeres guapas de los futbolistas, de la selección, y yo le decía a la Maura, ¿tienen ustedes como un chat, así como el chat de los animadores de la Teletón, tienen como un chat de las señoras de futbolistas, hacen su happy hour, se juntan de repente a hacer reuniones de Lulú, o es más no, que nada? No, la verdad es que no. Conozco a muchas esposas de los seleccionados, de los jugadores, muy buena onda todas, todas son excelentes mujeres las que conozco, excelentes mamás y esposas, pero así de juntarnos a tomar el té, a hacer un club de uno, la verdad es que no. De repente he tenido algunas conversaciones con algunas datos, por ejemplo, no sé, de los niños, oye, ¿qué le diste a este? ¿Qué le pasa a esto? Como cosas así, pero no de juntarse, por lo menos en mi caso, de hacer como un club de Lulú. Y si tuvieras que invitar a dos a tu casa a tomar té, ¿a quién invitarías? Pucha, no sé, de las que he conocido de los jugadores, la esposa de Pinilla, Gisela, muy, muy, muy buena mujer, la esposa de Matías Fernández, Alejandra, la esposa de Claudio Bravo. Ellas son como mujeres súper, súper power, súper buenas mujeres, que he tenido muy buena onda con ellas y si fuera de invitar serían ellas, yo creo. Y es como que el estereotipo del futbolista tiene como siempre como a añadidura, digamos, una mujer guapa, modelo, bailarina, mucho lujo, como que uno tiene como esa idea, ¿no? De hasta cartera de marca, viaje en primera clase. ¿A ustedes como que les molesta o en definitiva les gusta también que se genere como un poco esa aura como de mega celebridad? O sea, no es que moleste tampoco, pero yo creo que eso lo da la gente. O sea, sí, al futbolista les va bien y tratan de tener a su mujer o a su esposa que estén cómodas, que se sientan bien y todo. Pero yo creo que va en cada persona. Nosotros con Marc, siempre lo he dicho, nosotros venimos de abajo, hemos estado con las dos caras de la moneda y tampoco hay que como darse la vida así como de, como ni rich, yo encuentro que es súper absurdo. Pero sí darse sus gustos, sus lujos, salir y ir de vacaciones, viajar, a nosotros nos encanta viajar, como esas cosas, como ahí como nosotros aprovechamos bien el tema, digamos. Y es difícil, de repente, yo le decía a Maura, bueno, van al mall, de hecho nos encontramos el domingo con tu mamá, sí, y tus dos niños. Y yo decía, ¿cuál de los dos le piden más fotos, a ti o a él? No, a Marc, totalmente. ¿Todo el rato? Y él me dice, ¿viste que yo soy más famosa que tú? La gente lo adora, ¿o no? Yo creo que el tema futbolístico en este país es increíble, es impresionante lo que causa el fútbol. Porque, a ver, cuando salimos, vamos al supermercado o al mall,
a mí con suerte me piden una foto, ¿cachai? A mí me dicen que yo saqué la foto, ¿cachai? Es como... Mira, ahí está la señora de Mar González. Claro, la traen a los niñitos. Oye, ¿verdad que usted es la señora de Mar González? Chuta, ya como que perdí mi identidad. Pero sí, ahí le piden muchas fotos por el tema del fútbol y de todas las edades, o sea, desde niño, adulto, nueva generación, de todo el mundo le pide fotos, así que... el...